Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Litosfera. Hoy vamos a tratar de un material muy interesante como es la obsidiana. La obsidiana es por todos conocido ya como un mineral de tipo volcánico, aunque verdaderamente más que mineral es una roca. Es un vidrio volcánico. Normalmente se forma por un enfriamiento muy rápido del magma volcánico, el cual da lugar a esta masa compacta de aspecto parecido al vidrio realmente. Una de sus principales características, como podemos ver en los trozos en bruto, es su fractura concoidea, algo muy característico de esta variedad de roca. Podemos ver asimismo que la obsidiana, como vamos a mostrar a continuación, presenta diferentes variedades en función de lo que pueda contener. Pensemos que, claro, este enfriamiento también conlleva que muchas cosas, podríamos decir, que queden atrapadas en ella, y eso pues deriva en diferentes variedades. Hemos visto la primera variedad, que es una pieza muy, muy clara, muy compacta, de una granulación muy, muy definida, y esta procede de México. La pieza de al lado, que estamos viendo a continuación, es otra obsidiana, que esta procede de Lanzarote, de las Islas Canarias. Vemos que quizá tiene una granulación un poco más compleja. Y luego hablaremos de otras distintas variedades que podemos encontrar a lo largo de toda la geografía mundial. Por ejemplo, os vamos a hablar de una muy llamativa, muy usada como piedra ornamental, que es la obsidiana arcoíris. De esta os derivamos, si queréis ver sus mejores características ópticas y luminosas, a otro post que tenemos también en Instagram. Y podréis apreciar mejor todas sus cualidades, sus colores más llamativos y sus mejores características. Dicho esto, vamos a hablar de las otras variedades. Tenemos aquí ahora otras variedades como son la obsidiana tela de araña, que es el fondo negro, pero con una especie de estructura como si fuera hilos o unas pequeñas fibras de color verdoso. Aquí en esta imagen quizás se aprecie mejor. Otra variedad muy apreciada es esta, que aunque aquí no lo veamos transparente, es la lágrima apache. Es una obsidiana de gran pureza y se llama así puesto que normalmente se encuentra en la zona de las montañas rocosas en Estados Unidos y la usaban algunas tribus como piedra ornamental. Siguiendo sin dejar el continente americano, encontramos, por ejemplo, procedente del estado de Utah, una variedad muy conocida que es la obsidiana nevada. Lógicamente se llama nevada por esta ornamentación basada en estas manchitas blancas, que en realidad no son copos de nieve, lógicamente, sino que son cristales de cristobalita. La cristobalita es una variedad de cuarzo trigonal y es lo que da este aspecto a la obsidiana. Y otra muy conocida también, muy usada dentro del como piedra ornamental, sería la obsidiana caoba. La obsidiana caoba es esta que presenta estas tonalidades de color marrón y negro, que también procede del continente americano. En concreto, esta procede de México. Dicho esto, pues también podríamos hablar de otras variedades, como la obsidiana dorada, obsidiana plateada, que intentaremos en otros próximos vídeos de Instagram ofreceros y mostraros de un modo más claro y más bueno, para que podáis apreciar mejor sus cualidades. Esperamos que os haya gustado este vídeo y agradecemos vuestra atención. Hasta la próxima.